maggioranza. Sentir, Señor, tu presencia, porque tú, Señor Jesús, dijiste que donde dos o tres estuvieran reunidos en tu nombre, tú estarías allí. Gracias por permitirnos venir a este lugar, Señor, en un día, Señor, especial para nosotros, donde recordamos, Señor, que tú te levantaste en medio de los muertos, Señor, y declaraste, Señor Jesús, que tus palabras eran reales cuando dijiste, yo soy la resurrección y la vida. Así que, Señor Jesús, presentamos nuestra vida en esta hora. Te rogamos, oh Dios, que tú entres a nuestro corazón, que seas tú disipando todo temor, toda angustia, todo problema se vaya de nuestra vida y que tú, Señor Jesús, tomes el control de nuestro ser. Háblanos a través de la predicación y ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti a través de la alabanza y que todos, Señor Jesús, salgamos de aquí regocijándonos de haber estado en este lugar y de haber compartido, Señor Jesús, la mesa contigo, Señor, en este. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. ¿Cuántos confían en Dios? Puedo confiar. Los hombres nos fallan, Dios no. No me va a fallar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. ¿Cuántos pueden descansar en el Señor? Puedo descansar. Puedo descansar. Y a su mansión. Puedo descansar, puedo descansar y a su mansión. ¿Cuántos pueden decir amén a esa declaración? Yo igual confío en el Señor.
nunca me va a fallar. Pueden tomar sus lugares. Porque me escogió, Dios me cuidará. Caminando voy a la ciudad mejor. Aunque me agobien sombras y dolor, dulce esperanza me alentará. No hay en mi temor, pues Dios me cuidará. Dios me cuidará, Dios me cuidará. Él es mi pastor, nada faltará. Estando con Él, ¿qué podré temer? Él es toda gracia y sin par poder. El cielo y la tierra se pueden mudar, mas el alto Dios no se podrá cambiar. Mi buen Señor siempre fiel conmigo va. Por su santa gracia Él me cuida. ¿Cuántos quieren cantar? Dios me cuidará, Dios me cuidará. ¿A cuántos Él ha cuidado? Él es. No hay temor cuando estamos con Él. Estando con Él, ¿qué podré temer? Él es toda gracia y sin par poder. Oro, plata y fama pueden sucumbir. Mi vigor también podrá de mí huir. Dios es inmutable, nunca cambiará. Él será mi roca, Él me cuidará. Amén. Dios me cuidará. Y sin par poder, no te dejaré ni desampararé. Es la gran promesa que alienta fe. Mi alma en Dios feliz por siempre estará. Con sublime amor mi senda cuidará. Dios me cuidará, Dios me cuidará. Él es mi pastor, nada faltará. Estando con Él, ¿qué podré temer? Él es toda gracia y sin par poder. ¡Amén! ¿Cuántos tienen esa confianza que nuestra vida está en Él? Y Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a ponernos en pie, han sido pasadas varias peticiones, vamos a leer por ellas. Vamos a orar. Dios les bendiga, rogamos sus oraciones por la restauración de la salud del hermano José González, que se encuentra hospitalizado en Fusagasugá. Muchas gracias, nuestra hermana Luzmeri Osorio. Estamos agradecidos al Señor, ya que el día de hoy cumplimos nuestro aniversario número 12. Damos gloria a nuestro Señor, porque Él ha sido bueno y fiel a nuestra familia, la familia Mata Torres. Dios les bendiga, hermanos. Oración por el hermano José González, que está hospitalizado. Que el Señor Jesucristo sea tomando control y favor con él en su santa voluntad. Dios les bendiga, hermanos. Pido oración por los hermanos que viajaron a Perú, para que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Dios les bendiga, acción de gracias por la vida, salud, familia y alimento material y espiritual. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por un año más de vida que le conceda a nuestra madre y abuela Graciela Vargas de Redondo. Y suplicamos a Dios nos permita compartir con ella un venturoso año. Familia Redondo Vargas. Dios les bendiga, hermanos. Pido oración por los que han dejado los caminos de Dios, para que el Señor tenga misericordia y los ayude a entender el plan divino. Dios les bendiga, hermanos. Pido oración por los jóvenes de la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Pido oración para que Dios me permita reunir pronto todos los papeles requeridos para la libreta militar de mi hijo y para ver su mano poderosa obrando a nuestro favor. Dios les bendiga, hermanos. Acción de gracias por
un año más de vida que nuestro Señor Jesucristo le ha concedido a la hermana Graciela Redondo. Dios les bendiga, hermanos. Pido oración por Christopher Gómez para que el Señor Jesucristo sea su guía, su consuelo y salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por cada una de estas peticiones. Amado Señor Jesucristo, gracias, oh Dios, porque tú, Señor Jesús, dices que traigamos nuestras peticiones delante del altar, Señor. Gracias, Padre, por nuestros hermanos en Perú. Yo te ruego que seas tú con ellos, Señor, que tu guía, tu mano y tu protección, Señor Jesús, los lleve y que ellos, Señor Jesús, sean la luz, Señor, para otros en el lugar donde están. Que sus palabras, Señor Jesús, abran vida, Señor, y puedan, Señor Jesús, levantar de aquel lugar donde han caído, Señor, aquellos y que puedan, Señor, ser restaurados, porque tú, Señor, seas el que hable a través de ellos. También te ruego. Yo te ruego, Señor Jesús, también por la vida, Señor, y el cumpleaños, Señor, de mi madre, que tú, Señor Jesús, le concedas un año venturoso y que nos permita, Señor Jesús, mantenernos, Señor Jesús, en tu mano siempre. También, Señor, han sido pasadas peticiones por los jóvenes, especialmente dos de ellos, a los cuales, Señor Jesús, quieres, Señor Jesús, poner delante de ti. Pero yo te ruego por cada uno de ellos, Señor, porque sus problemas, sus dificultades, sus angustias son las nuestras, porque son nuestros jóvenes. Yo te suplico, Padre, por cada uno de ellos, que ellos se puedan agarrar de tu mano, Señor, que puedan ser transformados por tu vida, Señor. Te ruego por aquellos que han pasado peticiones por una libreta militar, que seas tú, Señor Jesús, dando la forma, Señor, para que esta persona pueda, Señor, cumplir con el objetivo. Y así, Señor Jesús, cada uno, Señor, te ruego por la familia Mata Torres, que tú, Señor Jesús, les has concedido un año más, Señor Jesús, de unión, y te suplico, Dios, que sigan adelante, Señor, siendo hijos tuyos manifestados en todo lugar, que siendo testimonio para ti, Señor, puedan mostrar a los hombres que tú todavía eres fiel y que todavía hay familias que se pueden mantener en la palabra. Te ruego por las peticiones, Señor, todas las que ellos tienen con sus manos levantadas, que tú seas, Señor, concediendo los deseos, Señor, de cada corazón que lo hace conforme a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús, y beberás allá con Él, porque así fue el anuncio que Él dio, vida eterna, Él prometió al que en Él, al que en Él quisiera creer, y estarás allá con Él, porque así fue el anuncio que Él dio. Ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Aleluya, sea Él, por el amor que Él nos mostró, porque no quiso perder lo que el Padre en sus manos le dio. Ven a la luz que te da Jesús. Y beberás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Viene el tiempo de aflicción, cuando allá no habrá lugar. Pero ahora el Salvador a su pueblo ha venido a salvar. Ven a la luz que te da Jesús.
con Él y para siempre tú no morirás. Amén. Voy a invitarle a que se pongan en pie. Mientras los hermanos de la ofrenda se preparan, vamos a entonar: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una última vez, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Oramos, nuestro amoroso Padre Celestial, gracias, oh Dios. ¿Cómo no estar agradecido, Señor, en esta mañana? Si nos has dado la vida, si nos has dado, Señor, un techo, si nos has dado la salud, si nos has dado una familia. Gracias, oh Dios, por conducirnos, Señor, a este lugar, poder levantar, Señor, nuestras manos, poderte cantar, poderte alabarte, Señor, entendiendo de que no hay nadie más digno, Señor, sino solamente tú, oh Dios. De este servicio, oramos por las ofrendas que son el fruto, Señor, del trabajo, del esfuerzo de tus hijos, rogando, Señor, que tú seas bendiciéndole a cada uno en el glorioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. ¿Cuántos se encontraron en la cruz ese consuelo y esa salvación? En la cruz. Mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. En la cruz, do primero vi
la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi, yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi, yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él. Reposo allí en Cristo, vencido por mi culpa, sentí desilusión. Mi vida tribulada, muy triste el corazón, sabiendo bien que todo iría de mal en peor. Mi alma confundida lloraba de dolor, muy triste por el mundo, mis cuitas lamenté, hasta que en Jesucristo socorro encontré. La carga onerosa por gracia me quitó, y en ese mismo instante de gozo me llenó. En vano pide ayuda de fuerza mundanal, la lucha fue más dura, más grave fue mi mal. Qué carga tan gravosa ya era mi vivir, mi senda era tortuosa y mucho mi sufrir. Muy triste por el mundo, mis cuitas lamenté, hasta que en Jesucristo socorro encontré. La carga onerosa por gracia me quitó, y en ese mismo instante de gozo me llenó. Por mí el Santo Cordero en tosca cruz murió, mis infracciones todas amante canceló. La sangre derramada es fuente de perdón a todo aquel que cree de todo corazón. Muy triste por el mundo, mis cuitas lamenté, hasta que en Jesucristo socorro encontré. La carga onerosa por gracia me quitó, y en ese mismo instante de gozo me llenó. Del fardo del pecado, congojas y dolor, serás emancipado si vienes al Señor. Bendito sea mi Cristo, mis culpas Él llevó. Aún late en mi pecho la paz que me otorgó. Muy triste por el mundo, mis cuitas lamenté, hasta que en Jesucristo socorro encontré. La carga onerosa por gracia me quitó, y en ese mismo instante de gozo me llenó. ¡Amén! ¿Cuántos encontraron ese reposo en Dios?
Vamos a ponernos en pie, vamos a recibir la palabra de Dios, que es lo más importante, porque ella es vida. Cantando Solo Creed, todo es posible, solo creed. Solo crees, solo crees, todo es posible, solo crees. Jesús está aquí. Jesús está aquí. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Jesús está aquí. Todo es posible. Jesús está aquí. Creo, Señor, creo, Señor. ¿Lo cree usted? Todo es posible. Posible. Creo, Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este lugar en el dulce y glorioso nombre, que es sobre todos los nombres el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no voltea a su lado y saluda a su hermano? Le regala una sonrisa, le da la bienvenida. Qué bueno verle, saludarle en el lugar del deber. Amén. Yo creo que esto es un saludo especial. Amén. Donde dice la palabra: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. ¿Cuántos están agradecidos de parte del Señor? ¿Cuántos pudieron descansar bien? ¿Cuántos vienen en esa actitud, en esa disposición, a pesar de todo? ¿Verdad? Porque es demasiado importante nosotros, a pesar de todo lo que nos pasa, porque yo creo que a usted le está pasando algo. A pesar de eso, usted está aquí. Y a pesar de eso, viene a que el Espíritu Santo lo bendiga por medio de su palabra. Yo creo que somos un pueblo agradecido y le damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? De esa manera, le damos gracias al Señor, a nuestro pastor, por la oportunidad que nos da de colocarnos en el programa y así poder compartir con ustedes la palabra en su ausencia, en el viaje a Perú que él está en estos momentos, creyendo de que él también está voceando allí la palabra del Señor. Amén. Entonces, de esa manera, sin más preámbulos, también damos la bienvenida a las personas que nos visitan en esta mañana. Nuestro hermano Steven Zúñiga y Lady Pulgarín, bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. A las personas que nos visitan y posible no se alcanzó a escribir aquí, bienvenidos a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. De esa manera, entonces, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Yo creo que así todas sus necesidades, sus peticiones, el motivo y el objetivo por el cual usted viene a este lugar, entonces que el Espíritu Santo lo transforme en una esencia, en una revelación a su corazón, y podamos decir realmente vale la pena invertir en esto que nosotros llamamos el servicio al Señor. Padre Celestial, Dios de la gloria, te damos las gracias en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos venido, oh Dios, hambrientos, sedientos, necesitados de ti en esta mañana, Señor. Padre, por lo tanto, creemos de que tú eres galardonador de aquellos que te buscan, Señor.
Clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas grandes y profundas que tú no conoces, Señor. Padre, descansamos en ti en esta mañana, Señor. Venimos como tus hijos, no venimos de otra manera, sino como tus hijos, Padre, sabiendo de que necesitamos de ti, Señor. Nuestra vida diaria, toda nuestra desobediencia, negligencia, Señor, todas esas cosas negativas nos claman a gritos, a grandes voces, necesitamos de ti, Señor. Nuestra vida, nuestra manera de hablar, de comportarnos, de vivir, Señor, Padre, necesitamos aprender de ti. Gracias por esta gran oportunidad que tú nos das, oh Dios, de poder venir ante tu palabra, sabiendo de que nosotros hay una alegría, pero también no es fácil nosotros como humanos encarar el juicio de tu palabra, porque realmente la novia tiene que recibir un juicio, Señor. Pero dijo tu profeta, es un juicio con misericordia, es un juicio con sangre, es un juicio con perdón, es un juicio con redención, es un juicio con restauración. Es un juicio en el cual si nosotros aceptamos lo negativo en nuestra vida, entonces tú puedes venir y ayudarnos, Señor. Esa es la gran oportunidad de salvación que podemos nosotros tener en esta mañana, Señor, donde hemos venido reconociendo nuestras fallas, nuestros errores, nuestros equívocos, oh Dios, sabiendo, Padre, de que no somos los mejores, pero necesitamos de ti, Señor. Tú has colocado la revelación de este precioso mensaje, Señor, donde nos has mostrado un profeta para este último tiempo, donde hemos venido, Dios, a sujetarnos a un ministerio, Padre. Yo creo que eso lo haces tú solamente, Señor, porque el hombre no puede hacer eso sobre el otro hombre, Señor. Por eso te damos las gracias por la revelación que tú has dado en nuestras vidas, porque por eso estamos aquí. Gracias por traernos con bien, gracias por la vida, por la salud, por el vestuario, por el calzado, gracias por las luchas, las tentaciones, las pruebas, las dificultades. Gracias porque en la situación como estamos es el escenario perfecto, Señor. No estamos quejándonos, no estamos tratando de decirte lo que tienes que hacer, no estamos aquí para darte órdenes, estamos aquí para decirte, Señor, ¿qué ordenas tú, Padre? Pues somos tus hijos y estamos en obediencia a esta palabra, tan solo si tú puedes revelarla, Señor. Porque ahí es donde está lo complejo del asunto, Señor. Yo te digo con todo mi corazón, si tú vienes y revelas esto en mi vida, yo no tendré ningún problema, Señor. No habrá ninguna objeción de parte mía hacia esto, Señor. Por eso dependemos de esa esencia. Por eso dependemos de esa revelación tan única y tan especial. Donde estos niños, oh Dios, necesitan también de esa esencia. Donde estos jóvenes, oh Dios, necesitan de esa esencia también. Donde estos padres, madres, donde estos hogares, donde estas vidas, Señor, necesitamos de esa esencia. Necesitamos de esa seguridad, de esa convicción, de esa certeza, Señor, para nosotros poder hacer o no hacer las cosas, oh Dios. Es algo individual y eso solamente lo haces tú, Padre. Por eso dependemos de ti en esta mañana, por eso creemos de que tu Santo Espíritu hizo la promesa y creemos de que tú estás aquí, Señor. Bendice la buena disposición de tus hijos en esta mañana. Ayúdanos a todos. Si alguien viene enfermo, si alguien viene con una necesidad especial, que la pueda recibir en el nombre del Señor Jesucristo. Sea de sanidad, perdón, liberación, restauración, nuevo nacimiento, bautismo del Espíritu Santo. Lo que Él venga a buscar, que lo pueda llevar en la revelación y en la convicción de su vida, Señor. Padre, te damos las gracias por estar en tus medios, Señor. Perdona todo lo negativo de nuestra vida, nos abandonamos en tus manos y que tu Espíritu Santo, siendo el Maestro, venga y nos enseñe a cada uno las cosas las cuales necesitamos, oh Dios, anheladamente de parte tuya, Señor. Nos entregamos así, tú recibas la honra, gloria y alabanza en nuestro deseo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Entonces de esa manera, hermanos, vamos a ir directamente a la palabra, vamos a ir al libro de Joel. Libro de Joel, capítulo 2. Libro de Joel, capítulo 2.
versículo 21. Si usted lo tiene, dice amén. Así si le puede ayudar a su hermano que está ahí a su lado para encontrar el texto, estaría bien, ¿verdad? Y así entonces le damos gracias al Señor. Pues si usted trajo la Biblia, pues entonces qué bueno es que la alcance a leer y diga, bueno, al menos valió la pena llevarla. Y entonces así le damos gracias al Señor. Pues hay una bienaventuranza en aquel que lee, en aquel que oye y en aquel que pone por obra, ¿verdad? Si usted entonces ha encontrado el texto, entonces le decimos amén a la palabra y lo leemos así, en el nombre del Señor Jesucristo. Es un libro pues pequeño, está delante de Oseas, del libro de Daniel, que es un libro más gruesito, entonces para poderlo encontrar. Bueno, yo pienso de que el afán era para llegar aquí. ¿Cuántos tienen afán para irse? Porque eso es como, siempre vivimos con afán, tanto para llegar como para irnos, pero espero de que el afán haya cesado, amén, y podamos nosotros estar en su presencia, ¿verdad? Ese paréntesis es bien marcado, bien ubicado, donde usted saca de su tiempo, y no queremos que los afanes y los compromisos nos quiten aún el estar aquí, ¿verdad? Entonces, espero usted haya orado por el servicio, haya orado por el predicador sin saber quién era, pero necesitamos todos de parte del Espíritu Santo en esta mañana, pues Él prometió que Él hablaría por medio de hombres, amén, Él hablaría esa palabra, y yo creo que es el orden el cual Él ha establecido de esa manera, amén. No estamos aquí parados buscando otra cosa, sino la bendición de parte del Señor, así como usted también la está buscando, ¿verdad? Entonces, libro de Joel, capítulo 2, versículo 21, dice la palabra: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos. ¿En dónde? Ahí está la clave. Porque hay alegría y hay gozo, ¿verdad? Pero dice en Jehová, en Dios. Amén. Dice la palabra: alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envíe contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová, el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Tomemos otra porción de la palabra, y vamos a tomar Zacarías,
Pero antes tomemos Oseas, libro de Oseas. Es un poco más atrás. Libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1. Oseas 6, 1. Si usted lo tiene, dice amén. Es un poquito más atrás de donde estábamos. ¿Lo tenemos? Entonces dice la palabra. ¿Sí? ¿Todos lo tenemos? Esperemos así un poco. Si nos demoramos y salimos tarde, ya no es culpa mía. ¿Sí? ¿Todos? Dice la palabra. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Padre celestial, tu palabra ha sido leída, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Es demasiado complejo pararnos en un lugar como estos, oh Dios, y poder trazar tu palabra. Dependemos de tu guianza, de la revelación, Señor. Por eso es tan importante orar los unos por los otros, Señor. Tanto entre hermanos como entre iglesia y aquellos hombres que tú levantas para hablar tu palabra, Señor. Porque todos somos bendecidos, todos somos beneficiados. Dijo tu profeta, ¿de qué serviría un mensaje si no hay quien oiga un mensaje? ¿Y de qué serviría un pueblo si no hay quien hable la palabra, Señor? Así que es un complemento y te necesitamos, Señor. Tú mismo dijiste, esto es un negocio. Tú deseas ser Dios y ser adorado y alabado y exaltado. Y nosotros siendo un pueblo necesitamos a un Dios que nos supla lo que nosotros necesitamos, Señor. Y en ti está todo eso. Si tú vienes por medio de tu palabra, Señor, y nos la revelas en nuestros corazones, entonces ese complemento trae una unidad, Señor, donde tú eres nuestro Dios y nosotros como tu pueblo seremos beneficiados de todos esos atributos, como sanidad, como perdón, como liberación, como restauración, como redención, como ese Dios que puede proveer las cosas, como ese Dios guía, como ese Dios abogado, como ese Dios amigo, como ese Dios que nunca falla, como el pronto auxilio, como el intercesor, como el mediador, como un sacerdote, como un guerrero parado, como un ángel, como en todas las cosas, Dios. Y de esa manera te damos las gracias por ser Dios para nosotros. Gracias por tu guianza, por tu amor, por tu dirección, por tu cuidado, por tu protección, por todas las cosas, Dios. Tú no haces más de lo que debes hacer y no pones más cargas de las que nosotros podamos soportar. Así que Dios, aumenta ese amor en cada uno de nosotros, aumenta esa fe y así, Padre, que podamos enamorarnos cada vez más y más de esto. Los días son malos, hay una nevera espiritual, el cual el diablo está colocando en el corazón de tus hijos. Y por eso, y por causa de los afanes de esta vida y de las cosas, el amor de muchos se está enfriando, Señor. Pero nos acercamos ante esa columna de fuego en esta mañana, la cual nos irradia, la cual nos calienta, la cual enciende más esa llama en cada uno de nosotros, oh Dios, y así podamos nosotros tener ese calor del Espíritu Santo y sacar todo eso verde de nuestra vida, Señor, y podamos llegar a esa madurez en plenitud, Señor. Te damos las gracias por todo esto en el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Tome usted su lugar. Que el Señor añada las bendiciones a la lectura de su palabra. Póngase cómodo, pero no tan cómodo para que se duerma, sino que podamos nosotros venir a la expectativa. Pues yo siempre el favor que le pido, pues es un favor. Yo sé que es ayuda para todos, ¿sí?
pues es demasiadamente importante, pues cuando uno se pare acá, pues lo que uno vaya a decir se asimile. Entonces usted me va a ayudar con su hermano que está ahí a su lado, ¿sí? Entonces usted de vez en cuando lo va a mirar a ver si se está durmiendo, ¿sí? Y pues si tiene que codearlo y si tiene que moverlo, hágalo, ¿sí? Su hermano se lo va a agradecer. Si se pone bravo, bueno, de todas maneras ya usted me está desayudando a mí, entonces que el hermano me diga a mí, ¿sí? ¿Está bien así? Entonces no, dígale al hermano que fue el que dijo, bueno, entonces ya usted se salva de esa responsabilidad, ¿amén? Y entonces vamos a vigilarnos. Mire, eso es una manera de la cual podemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Cuántos invirtieron para estar aquí? Tiempo, vida, salud, dinero. Dejó usted su familia, dejó negocios, dejó compromisos, dejó todo para estar aquí. Y ahora que venga Morfeo y le robe eso, pues entonces usted va a ayudar a su hermano también a eso. ¿Sí? ¿Sí está bien así? ¿Cuento con cada uno? Entonces de vez en cuando, ¿verdad? Pues ya con eso entonces también se le ayuda al trabajo con los diáconos, ¿sí? Y todos entonces estamos a la expectativa. Y entonces es demasiadamente importante, ¿verdad? Porque una sola golondrina. Entonces yo creo que todos unánimes, Dios puede bajar y ayudarle en su vida, ayudarme en mi vida, enseñarnos su palabra, revelarla y entonces nos vamos para la casa. A continuar en nuestras responsabilidades. ¿Está bien así? Entonces le damos gracias al Señor por la palabra, tomamos, ¿qué libros fueron? Eso, ¿verdad? Entonces, nuestro pensamiento en esta mañana, antes de que se me olvide decirlo, ¿verdad? Porque en ocasiones uno piensa que ya lo ha dicho, pero no. Entonces, vamos a hablar sobre la lluvia temprana y tardía. ¿Amén? Lluvia temprana y lluvia tardía. Es a lo que se refiere pues en estos dos textos que nosotros hemos tomado, ¿verdad? Y empezamos nosotros a mirar de que también aquí en Zacarías, amén, en el libro de Zacarías capítulo 14, nos habla de que al caer la tarde tendría que haber una luz, ¿verdad? Y vamos a tratar, si el tiempo nos ayuda, ya faltan 5 para las 11, para el que necesitaba la hora. Entonces 5 para las 11, vamos a tratar de tomar el tiempo necesario, ¿verdad? Menos de 3 horas, que es lo que aguantan las pilas que le colocaron a esto. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude y así entonces nosotros gozarnos en la palabra, ¿sí está bien? Entonces mirando nosotros el libro de Joel, ¿verdad? Entonces dice la palabra de que él haría descender una lluvia a su tiempo, ¿amén? Al tiempo adecuado. Entonces vendría una lluvia temprana y una lluvia tardía, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos le dieron gracias a Dios por esa lluvia que cayó? Pues, hermanos, sí. Y nosotros como humanos, si calienta, malo. Si llueve, terrible, ¿no? Porque cuando cae la agüita y el que tiene goteras y todo, bueno, es más trabajo. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Todo eso tipifica una bendición, todo tiene un propósito, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, era necesaria esa lluvia, ¿verdad? Y entonces, mirando todas estas cosas, entonces comprendemos realmente de que nosotros necesitamos la lluvia de la palabra, ¿verdad? Necesitamos la lluvia del Espíritu Santo. Dios prometió y cuando viene esa lluvia, ¿verdad? Entonces es un tipo de ese Espíritu Santo que tanto nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces los abrojos abren sus hojas, las espinas, ¿verdad? Todo esto, pero también el trigo alza sus manos y dice gracias Señor, ¿verdad? Porque Dios es tan grande que envía esa bendición para todo mundo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros necesitamos mirar, ¿verdad?, es acerca de esa lluvia la cual el Señor prometió enviar en este último tiempo, ¿verdad? Y cuando empezamos nosotros a mirar esto, entonces vamos a ir aquí y vamos a mirar Isaías. Vamos a ir aquí al libro de Isaías y vamos a mirar aquí otro punto lo cual Dios prometió que él haría por medio de esto que estamos tratando de colocar. Solo vamos a colocar aquí las bases y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Isaías capítulo 55, versículo 10. Si usted lo tiene, dice amén.
¿Lo tiene usted? Dice la palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. ¿Qué sale de dónde? De mi boca. ¿Cuál es la boca de Dios? Un profeta. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Entonces, la palabra o la lluvia, ¿verdad?, tiene un propósito específico. Amén. Tiene un objetivo, tiene un motivo y un objetivo claro en poder venir y Dios también hablarla, ¿verdad? Entonces, mirando nosotros el libro de Joel, comprendemos de que antes de que nosotros podamos realmente recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lo que Dios tiene que hacer en su proceso, ¿verdad? Porque todo es un proceso. Amén. La palabra proceso quiere decir la acción de ir hacia adelante. Amén. Entonces, mire, aquí en el libro de Joel, ¿verdad? Luego viene y dice que él enviaría esa lluvia, ¿verdad? Luego, después de esa lluvia, entonces viene la restauración, ¿verdad? De lo que el diablo ha hecho malo en esos cuatro elementos o en esos cuatro animales, ¿verdad? Y luego entonces se preparará realmente la persona, la iglesia, para recibir esa promesa. Entonces el profeta viene, ¿verdad? Y nos habla y nos enseña. Entonces acerca de lo que es esa lluvia, ¿verdad? Porque es una lluvia y entonces él viene y la traduce, ¿verdad? Como Mourej. Amén. Entonces él nos habla aquí. Nos habla el mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Dice el profeta de esta manera. Ahora, observen, recuerden, la palabra Mourej significa una lluvia temprana. Dice, la lluvia Mourej, la lluvia de enseñanza. La lluvia de enseñanza salió. Billy Graham la alcanzó al mundo, los pentecostales han alcanzado al mundo y la palabra ha alcanzado al mundo. Ahora, ¿cuál es el problema ahora? Ella está esperando la lluvia tardía. Allí es cuando ella produce los frutos. Entonces, la clase de simiente que usted haya plantado en su campo será la clase de cosecha que usted recogerá. Si las denominaciones quieren más miembros, eso es lo que ellos van a obtener. Eso es lo que ellos han obtenido. Los pentecostales quieren más pentecostales. Eso es lo que ellos van a obtener, correcto. Pero la palabra de Dios va a producir hijos e hijas de Dios. Eso viene, también observen, miren, ahora es una gran lluvia tardía, lo que ella debe hacer, cómo ellos atravesarán muros y saltarían sobre ellos, cómo ellos serían un ejército marchando. Esperen un minuto, ¿qué clase de cosecha? Dice, la clase de cosecha que usted recogerá es el género de simiente que usted puso en su campo, amén. Entonces, la primer lluvia, dice el profeta, vino e hizo una siembra. Amén. Esa siembra, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ahorita, pues, aparentemente todo está calmado. El profeta le dio siete vueltas al mundo, ¿verdad? La siembra. Vino Billy Graham, vino Oral Roberts, ¿verdad? Y entonces ellos hicieron la siembra también. Amén. Era una lluvia de enseñanza, ¿verdad? Todo lo que se aprendió, cómo el ángel tuvo que venir y enseñarle al profeta cómo pescar y cómo lo que él soltó referente a sanidad divina, realmente eso también se sembró en el campo por medio de aquellos predicadores, ¿verdad? Entonces dice, era demasiadamente importante esa siembra, ¿verdad? Pero algo demasiado importante es que dice profeta, de que en este tiempo, ¿verdad? En la lluvia tardía, estarían las dos lluvias. Amén. O sea, que vino un periodo, y si nosotros pudiéramos traerlo un poco más atrás, entonces viene el Señor Jesús, ¿verdad? Y cuando Él trae esa primer lluvia,
empezamos nosotros a poder mirar cuál fue la principal lluvia o la principal enseñanza, porque el profeta nos habla acerca de lo que es esa palabra moure, ¿no? Donde nosotros encontramos que es del hebreo, ¿no? Moure, bueno, creo que es así o con H, bueno, ahí. Moure. Entonces, esto es enseñanza. Enseñanza. O sea que esto es una lluvia, ¿sí? Una lluvia. Y más en un verano, más en donde no se sabe si la derecha o la izquierda, en un tiempo de confusión, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a mirar, la primer Babilonia se estableció y se estableció, ¿verdad?, allí en Babel, y fue un tiempo de confusión, ¿sí? Uno no se entendía con el otro, no se podía hacer nada, cada quien entonces medio los que hablaban su propio lenguaje. Pero dice el profeta, hubieron tres Babilonias. Luego vino otra a la mitad del tiempo, ¿verdad?, que fue con el rey Nabucodonosor y todo esto, ¿verdad? Era un tiempo de confusión. Así que cuando viene el Señor Jesús, ¿verdad?, y empieza a traer esa luz, porque entonces vamos nosotros aquí al libro de Proverbios, amén, vamos a ir aquí al libro de Proverbios, y vamos a seguir colocando aquí estas esquinas, amén. Si usted lo tiene, dice amén, libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23, si el que lo encuentra, pues me lo ayuda a leer, me hace favor. ¿Sí? ¿Lo tenemos? 6:23 de Proverbios. ¿Qué dice la palabra? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, ¿verdad? Entonces, aquí ya nosotros comprendemos de que esta lluvia Mourek, siendo una lluvia de enseñanza, entonces la enseñanza es luz. ¿Qué sería de nosotros sin la luz? ¿Verdad? Es terrible eso, ¿amén? Pero dice la palabra, porque el mandamiento es lámpara, ¿sí? Y nosotros miramos un poco acerca de eso, ¿sí? Los que estuvieron aquí, bueno, varios puntos, miramos sobre ese mandamiento que es el conocimiento que usted y yo tenemos, que es lo que no, que sabemos que no hacemos, que no haga esto, que no coja esto, que no vaya, que no, ¿verdad? Ese es un mandamiento, es un conocimiento, o sea, es una lámpara. Pero ¿de qué serviría eso si no tiene la luz? ¿Verdad? Entonces viene en la continuación del texto y dice, y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea, hay tres cosas aquí, ¿amén? Que una cosa es la lámpara, el conocimiento, ¿verdad? Otra cosa es la enseñanza, que es la luz. Pero entonces, para poner por obra eso que nosotros tenemos, entonces tiene que haber un camino, ¿verdad? Y por eso viene a ser nuestro diario vivir, para nosotros realmente empezar a ser reprendidos y venir a la palabra y entonces aceptar la instrucción de la palabra. Por eso entonces dice el profeta de que en esto, ¿verdad?, es demasiado complejo nosotros poder desarrollar una enseñanza. Entonces dice, enseñar la Biblia generalmente es un poco peligroso. Ustedes saben, es más o menos como caminar en hielo delgado, por así decirlo. Pero solo sentimos que quizás en este punto y en este tiempo quizás sea bueno traer a la iglesia a lo que yo pienso es un entendimiento completo posicionalmente de lo que somos en Cristo Jesús. Y algunas veces pienso que la predicación es una cosa maravillosa, pero algunas veces pienso, el hermano Blair, que la enseñanza va más allá de eso. ¿Cómo es? Especialmente para la iglesia. Miren, la predicación por lo general alcanza al pecador, lo trae bajo condenación por la palabra, pero la enseñanza coloca al hombre posicionalmente en lo que él es. Y nosotros nunca podemos correctamente tener fe hasta que sepamos posicionalmente lo que somos. Amén. Entonces viene el riego de la predicación, ¿verdad? Viene una lluvia de predicación. Pues si nosotros miramos en aquellos tiempos, predicadores tremendos, ¿verdad?
Y por eso aún el Señor Jesús viene, ¿verdad? Y dice en esa lluvia temprana, ¿verdad? Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no es el tiempo. Todavía no se puede sobrellevar. Así que se tiene que crecer, ¿verdad? Se tiene que madurar, se tenían que levantar los siete tiempos para que al caer la tarde, ¿verdad? Ya al finalizar, entonces esa lluvia o ese trabajo que Dios había hecho, entonces la iglesia pudiera estar en la posición adecuada para poder producir. Amén. Entonces, cuando venimos nosotros a esto, siendo esa enseñanza, mire, enseñar es educar, es informar, es dar advertencia, es mostrar, es acostumbrarse a alguien a hacer algo, enseñarse a trabajar, aprender. Y cuando vamos nosotros a mirar, ¿verdad? La enseñanza o el aprender, entonces tiene dos partes. Una es la teoría y entonces la otra es la práctica. ¿Verdad? Que es donde se cumple el dicho, pues entonces la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, cuando venimos nosotros a la palabra, ¿verdad? Estamos recibiendo una lluvia. Estamos nosotros siendo bendecidos por medio de la palabra, ¿verdad? Y cuando la palabra viene a nosotros dentro de esa lluvia, entonces algo demasiadamente importante, y quiero ir aquí al libro de Deuteronomio, lo cual usted y yo debemos poner en esa práctica, ¿verdad? Y entonces Deuteronomio capítulo 4, ¿lo tiene usted? Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice la palabra: por tanto, guárdate y guarda tu alma, ¿cómo? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, volvemos aquí, cuando hay una responsabilidad en nuestros hombros, ¿verdad? Cuando Dios ha colocado una responsabilidad en usted, es demasiadamente importante que lo que yo estoy aprendiendo, yo tengo que enseñarlo. ¿Sí? Por eso, entonces nos lleva a que una cosa es tener la lámpara y otra cosa es tener la luz, la revelación, el entendimiento de qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Y no tan solamente nosotros ser cristianos aquí y en la casa ser otros y en el trabajo otros y en nuestros negocios otros y en la calle otros, ¿verdad? Sino que esa enseñanza debemos ponerla por obra. Y entonces, cuando usted es padre o madre, ¿qué enseñanza le está dando a sus hijos? ¿Verdad? Porque esa luz que se está recibiendo, mire, y hay un beneficio para el que enseña. ¿Cuál es ese beneficio? Que el que enseña aprende dos veces. Amén. O sea, que cuando usted se toma la tarea de explicarle a otra persona, y eso no es fácil. ¿Aprender es fácil? Y ojalá, y yo creo que el maestro hasta le provoca coger y aplicarle los cinco mandamientos, ¿no? Porque realmente aprender no es nada fácil, aprender es un reto, aprender es dejar donde yo estoy y subir otro escalón, ¿verdad? Aprender estará en mí si yo quiero asimilar ese reto o si me quiero seguir quedando ahí negligente. Yo creo que en la práctica, ¿verdad?, empezamos nosotros a mirar que una cosa era decir, uy, no, tan fácil que se ve hacerlo, o sea, no, pero es que esa, pero vaya, ¿verdad? Un joven, no, es que yo si tuviera mis hijos y eso sí, mejor dicho, bueno, vaya, téngalos, ¿verdad? La persona allí que no, yo si estuviera en el púlpito, yo si predicaría, y es, bueno, hágalo y usted se va a dar cuenta, ¿verdad? No, pero es que si me dieran la oportunidad a mí, no, y es que si yo, ¿cuántos lo han hecho? ¿Verdad? No, es que si fuera yo, no, eso se ve fácil, pero vaya, hágalo.
es donde se cumple del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿verdad? En ese trecho es donde nos lleva a nosotros a poder comprender muchas cosas. En ocasiones nosotros tomamos un espíritu religioso, un espíritu acusador, un espíritu que condena, pero deje que le pase a usted a ver cuál va a ser su reacción. No, pero es que no coge el martillo bien y no, que, bueno, entonces deje que usted sepa que es un machucón y usted empezará. Y mire, ese es el trabajo y una de las cosas las cuales el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Y es Dios. Cuando en ocasiones nos sentimos como muy altivos, ¿verdad? Como que el saco se nos empieza a inflar y como que empezamos a mirar por encima del hombro, ¡tin! Viene algo y es de parte de Dios para agachar cabeza y decir, esto no es como usted quiere, esto no es como usted dice, esto no es como usted hace. Yo soy el alfarero, usted es el barro. Y eso queda claro para nosotros. Nos miramos los unos a los otros y entonces cuando usted ve las falencias, cuando ve las cosas, entonces como usted ya sabe que en la práctica no es nada fácil, entonces usted dice, Señor, ayúdale. Señor, perdónale. Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Usted va y da un consejo, no una acusación. No una condena, usted trata es de ayudar, ¿por qué? Porque de eso se trata todo este propósito, ¿verdad? Ahora, cuando venimos nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos dando una enseñanza, mire, y lo complejo de enseñar es que usted siendo maestro, está aprendiendo. Por eso es tan difícil nosotros como humanos aceptarnos así. No, pero usted qué me va a enseñar si... ¿Sí? Porque hay cosas que hacemos bien, pero hay cosas que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Solo lo enfoca hacia lo que está aprendiendo y con torpeza, y usted sabe que pues se viene y se tropieza y para aprender hay que caer y bueno, todo esto, ¿verdad? Pero cuando usted tiene algo positivo y algo claro, enseñe eso. Y lo que no, pues entonces aprenda de eso. Entonces nosotros como humanos debemos saber equilibrar eso. Y si no, el diablo viene y troca eso. No, que a veces se habla, ¿usted cómo va a hablar de un matrimonio? ¿Usted cómo va a hablar de eso? ¿Usted cómo va a hablar de aquello? ¿Usted cómo va a hablar de la otra situación si no sabe qué es eso? Aún venimos nosotros y decimos, bueno, ¿cómo el apóstol Pablo entonces habló de un matrimonio si no era casado? Porque es Dios usando ese ministerio para venir y ordenar las cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo tengo que pedirle a Dios que me ayude y me pueda enfocar en poder yo saber oír, saber mirar, saber hablar y ubicar todas estas cosas, pues yo estoy aprendiendo, pero también en lo que sé puedo aportarlo a la obra. Y entonces donde dice la escritura, por eso las ancianas, ¿sí? No, esa muchacha, esa cochina, esa que no lava ni los calzones y esto, ya le enseñó para que la acuse. No, que es que ese borracho, que es que ese marihuanero, que la prostituta, ya usted se tomó el tiempo de ir y hablarle la palabra para condenarla o para acusarla. Es fácil, ¿verdad? No, que es que es esto y que es que... Y empezamos nosotros a mirar muchas cosas en las cuales realmente es muy fácil, ¿verdad? Sacar un juicio y por eso entonces la palabra... ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra diablo? Es un acusador. Y yo no quiero ser un diablo. Porque es fácil hacerlo. Pero entonces lo que hace el Señor, ¿verdad?, es que nos trae a todos como hijos, como humanos, ¿verdad?, y entonces tras del hecho pone a un tartamudo a hablar, ¿verdad?, y entonces por eso, ¿por qué?, porque Dios toma la preeminencia, porque Él quiere decir, yo soy el que estoy haciendo ese trabajo, yo soy el que estoy haciendo la obra, yo soy el que le estoy permitiendo de que usted tome sus decisiones, y yo se las voy a permitir hasta cierto tiempo. Pero usted tiene que cogerse duro porque cuando quiera yo mostrarme quién soy yo, usted tiene que aguantar el tiro. Y usted lo puede hacer, vaya, hágalo, nada, ¿verdad? Ah, no, que yo voy a hacer esto y usted es su conciencia, ¿no? La conciencia ahí. Porque una buena conciencia sí tenemos, no me va a decir que no. Ese buen soldadito sí nos está diciendo qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo bien, qué es esto, qué... y viene el problema, viene el accidente, viene la tragedia, y lo más importante es que usted y yo lo sabíamos. Y luego entonces,
culpa a otro, y luego entonces el culpable es fulano, es sutano y mengano, pero entonces necesitamos realmente aprender de la palabra. Mire, por eso aquí en Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Sí? 4:9, o sea que primero va el artista, primero va el individuo, ¿verdad? El cual tiene que saber qué es lo que está haciendo, y si se para en un hogar y Dios le dio la responsabilidad con unos hijos, y le dio la responsabilidad con una esposa, y le dio la responsabilidad en todo lo que él está desarrollando, eso es porque usted lo puede hacer. Amén. No vamos a sacar culpas de otra cosa ni de nada, sino que entonces ahí es donde demasiadamente, ¿verdad?, viene lo que es un hogar. Mire esa palabra, hogar. Viene de hoguera, viene de llama, viene de calor, viene de un nido, viene... Esto debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder protegerlo, a poder cuidarlo, ¿verdad? A valorarlo. Mire, yo digo que la mejor terapia donde o el mejor lugar en el cual nosotros podemos purgar todas nuestras cosas negativas es en un hogar. En un hogar se purga lo que es la fornicación, se purga lo que es el adulterio, lo que es la mentira, lo que es, y usted empieza a colocar todas esas cosas ahí. Nosotros sacamos muchas situaciones. Yo le doy gracias a Dios por un hogar. ¿Ha sido fácil? Como dijo el hermano, ¿y usted cuánto tiempo lleva de casado? Bueno, ahorita dijeron un tiempo, ¿no? Pero contestó un hermano, yo como 5 minutos, pero debajo del agua. O sea que ha sido la cosa un poco dura, ¿no? Por eso puedo decir de que por medio del Espíritu Santo realmente sostener un hogar tiene que ser bajo la guianza de Él mismo. Porque Él lo estableció. ¿Sí? Yo no sé personas cómo le hacen para vivir así, realmente me hago esa pregunta, yo no sé cómo le hacen, porque si uno que tiene el conocimiento y todo y aún así se briega por esto y por lo otro, ¿verdad? Donde vienen dos solteros con tradiciones y culturas y gustos diferentes y ahora júntelos ahí y rejúntelos para que se vivan todos los días y se soporten y esto y que lo otro, y... hermano, eso es un talle, por eso no todos pueden. Pero cuando usted lo puede hacer, es porque usted ha encontrado la clave. Es porque Dios le está revelando a usted cómo hacerlo. Muchos quieren botar la toalla, muchos quieren renunciar. ¿Fue un error? ¿Fue un accidente? ¿Vienen los hijos? ¿Fue un error? Bueno, empezamos nosotros realmente a poder ubicarnos y que esa lluvia de enseñanza, de la palabra, ¿verdad? Entonces la predicación, dijo el profeta, nos atrapa, nos hace llorar, nos hace gritar, sentimos escalofríos, pero cuando salimos allí, ¿qué aprendió usted? Sale el niño, ¿verdad? Limpio, sale liberado, o sea, pero ahora necesitamos esa lluvia de enseñanza para nosotros saber cómo hacerle, amén. Empezamos nosotros a poder descubrir de que desde el mero comienzo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde podemos nosotros tomar el punto, ¿sí? Venimos nosotros, o bueno, va una mujer al médico, ¿sí? Una mujer, y bueno, doctor, ¿cómo está aquí? Que es que, pues, hace rato, pues, no me llega el periodo, bueno, es esto, siento mareo, siento... Bueno, el doctor empieza... Bueno, pues, de acuerdo a lo que usted me dice, pues, entonces... su merced está en un estado de gestación, ¿sí? Entonces pues está embarazada y entonces lo que va a ocurrir es que aquí viene un engendro, luego una formación, luego va a venir el bebé, ¿verdad? Entonces empieza la explicación, engendro, formación, vida, ¿sí? Y luego entonces usted va a pasar por diferentes procesos y es esto, y el embrión se separa así, y luego a las siguientes semanas, y luego esto, y su estómago empieza a crecer, usted tiene que esto, bueno, es la explicación. Pero luego viene la mujer y le dice al doctor, doctor, ¿y qué se siente? Entonces, o sea, hasta ahí la explicación iba bien, ¿no? Hasta ahí como que el doctor estaba en su conocimiento y en su estudio y en lo que él había profundizado, pues estaba bien. Pero él no podía sentir eso.
Entonces, la teoría realmente a lo que nosotros vamos a la palabra es eso, ¿verdad? Nosotros estamos cómodos, estamos oyendo, estamos esto, mire, es el Espíritu Santo, es esto, pero cuando usted tiene que sentirlo, ahí es donde nosotros entramos en una realidad, ¿verdad? Entonces, va más allá de nosotros tan solo tener un conocimiento de las cosas, sino que necesitamos avanzar realmente a poder encontrar un contacto, una experiencia con Dios, que nos hablaba el miércoles el Espíritu Santo. Demasiadamente importante eso para nosotros poder producir un resultado, ¿verdad? Porque entonces viene, ¿verdad?, la palabra en la enseñanza, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a asimilarla, entonces la palabra empieza a generar en nosotros una producción, algo diferente en usted y en mí, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vamos a ir aquí, mire, al libro de Hebreos 6, vamos a ir aquí un poco, libro de Hebreos. ¿Lo tiene usted? Hebreos 6 dice la palabra, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, ¿qué pasa? Es reprobada. ¿Y está hablando de quién? De la tierra, ¿verdad? Y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Amén. Entonces, cuando empezamos nosotros a mirar esa tierra, ¿verdad? Por eso nosotros estamos recibiendo la palabra. Amén. Y cuando viene la palabra, entonces también nosotros debemos comprender de que así como podemos interpretar de que esta lluvia es una lluvia de enseñanza, entonces también tenemos que comprender esto. Y vamos a ir aquí al libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 11. Si usted lo tiene, dice amén. Estamos bíblicos en esta mañana y eso es bueno. ¿Sí? ¿Le gusta a usted la palabra? Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Amén. O sea que aquí viene un punto demasiadamente importante. ¿Quién está preguntando aquí? Dios, ¿verdad? O sea que había otro maestro, aparte de Dios. Porque si Dios está preguntando, ¿quién te enseñó? No quién te mostró, no quién te habló, no quién te dijo, sino quién te enseñó. ¿Sí? O sea que ya miramos de que hablar de enseñanza, entonces tiene teoría y tiene práctica. Por eso entonces el pecado, pues una cosa es lo que usted piensa, pero otra cosa es lo que usted hace. ¿Sí ve? Van las dimensiones, aunque sea el mismo pecado. ¿Sí ve? Entonces, dice la palabra, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Amén? O sea que si nosotros miramos Dios, ¿verdad? ¿Quién fue el primer maestro? ¿Dios o el diablo? Bueno, son preguntas, ¿verdad? ¿Quién fue el que trajo la primera enseñanza? Sí, porque entonces, bueno, dice el profeta, ¿sabe por qué es su lucha y su batalla? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué usted lucha? ¿Por qué usted batalla? ¿Por qué se enfrenta a diferentes cosas? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Es porque usted recibió una enseñanza. El diablo viene, ¿verdad? Y dijo profeta, Eva realmente había sido enseñada. ¿Sí? El diablo vino a quitarle lo que ella había aprendido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Y usted sabe, bueno, Génesis 3, bueno, ya es el desarrollo. Pero miremos antes de Génesis 1, ¿verdad?
donde Dios viene y establece allí en el cielo y establece las cosas, ¿sí? En el cielo habían cantinas, habían prostíbulos, existía el cigarrillo, existía... Hola. Y entonces podemos decir realmente qué es pecado. Es la incredulidad. ¿A qué? A la palabra que ha sido enseñada. ¿Sí? Por eso Dios no lo va a condenar a usted por lo que usted hizo hasta que se bautizó. ¿Sí? Él no lo va a condenar por eso. ¿Por qué? No había sido enseñado. ¿Lo sabíamos? Posible nos decían, y mires esto, y que vea, y que la Virgen, y que bueno, sí, y uno pues ahí tratando de... Pero yo no había sido enseñado. Cuando vengo a la palabra y Dios empieza a instruirme y a enseñarme y hago las cosas, entonces pecado es saber y no hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso Dios viene e instruyó su pueblo, ¿verdad? Y todo esto. Cuando el diablo viene y trae esa enseñanza, ¿sí? Porque entonces ya nosotros miramos aquí en el libro de Apocalipsis sin perder Génesis, y vamos a ir aquí al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque bueno, entonces, 12, Apocalipsis 12, 4. ¿Lo tiene usted? Dice la palabra, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Amén. Solo para enfocarnos ahí un punto. Amén. O sea que, ¿qué arrastró a esa tercera parte de las estrellas del cielo? ¿Qué fue? Una cola. Bueno, ¿el diablo tiene cola? No sé si ustedes veían las cajas de fósforos antiguas, ¿no? Y eso venía el diablo ahí con cachos y con cola y bueno. Pero el diablo, pues según la escritura, ¿tiene cola? Estamos hablando de misterios, símbolos y parábolas, ¿sí? Pero dice que él con su cola arrastró, dice el profeta, de que eso fue una enseñanza. Qué tremendo, o sea que la cola realmente viene a ser una enseñanza. Por eso aquí en Génesis él pregunta, ¿quién le enseñó a usted eso? Si yo no se lo enseñé. ¿Sí? ¿Quién le quitó a usted la ropa? Yo no le dije que se la quitara. Por eso cuando nosotros empezamos a bajar un poco más y miramos, ¿quién es el maestro del sexo? Pues es tremendo eso, ¿no? ¿Quién es el maestro del sexo? ¿Quién es? Por eso yo tengo que tener mucho cuidado con esto. Y es realmente así como comenzó, hoy está en su furor, en su desborde, en todo. Empezamos nosotros a mirar pornografía, empezamos a mirar situaciones, empezamos a mirar cosas, empezamos nosotros a mirar las diferentes clases de prostitución, qué es la diferencia entre una prostituta y una ramera, y empezamos nosotros a mirar tantas cosas. Estos aparaticos se prestan para mucho. Y eso, realmente hicieron la comparación acerca de lo que es la mente del animal y la mente humana. La mente humana solo está pensando en eso. ¿Qué tal si los animales pensaran así? Ellos tienen sus tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué está más bajo ahorita? ¿El hombre o el animal? Entonces ahí es donde nos damos cuenta realmente de todas estas cosas, de dónde provino el SIDA, y eso fue de la perversión mental del hombre con el animal. ¿De dónde produjo el pecado? Fue de la perversión del hombre con el animal, ¿verdad? Porque era un ser pensante, la creación más alta era Dios. O sea que si empezamos nosotros a traducir lo que sucedió en el jardín del Edén, zoofilia. Y empezamos nosotros a traer todas esas cosas hoy en este tiempo y empezamos a mirar realmente el maestro de eso es el diablo. Por eso yo necesito al Espíritu Santo para que Él me enseñe cómo manejar eso. ¿Se tiene que manejar eso?
¿O usted con el Espíritu Santo no necesita de eso? Pregunta. Y me gusta eso, que cuando se hablan de estos temas, pues como que el sueño se va, ¿no? Porque es así, son temas realmente que nosotros estamos involucrados de una o de otra manera, dice el Espíritu Santo, por eso aún usar el vaso en santidad, las cosas, los jóvenes, empezamos nosotros a mirar posibles puntos o temas debajo de cobijas, cosas serias, que afectan nuestra vida cristiana. ¿Sí afecta o no afecta eso? Que el que está casado, que es el soltero así, que es esto, que el casado, que... Por eso el adulterio realmente es tan duramente condenado por Dios, porque tiene con quién y aún así no se sacia. Su mente pervertida. Ahí es donde la mujer también tiene que ser enseñada a no seducir y provocar al hombre. Y es donde el hombre también tiene que saber su posición como hombre y qué es lo que tiene. Por eso esa palabra hogar, por eso lo que estamos nosotros ubicando es una enseñanza, ¿verdad? Donde la enseñanza del diablo, vístase como quiera, viva como quiera, que Dios mira su corazón. Eso es terrible eso, amén. Y entonces es donde nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el consejo mayor del apóstol Pablo fue, pues si está soltero, ¿sí? Él le quería evitar todo ese lío, ¿no? Pero si no, entonces asuma una responsabilidad. Y aquel que va y mancilla y toma y coge y luego renuncia, teniendo la oportunidad de hacerlo, mire las cosas, ¿verdad? Y empezamos nosotros realmente a comprender de que es una enseñanza traída por el diablo a la persona. Porque vino una mujer al profeta y le dijo, hermano Branham, yo realmente en todas estas cosas, yo sé que usted trajo este mensaje, pero yo estoy, bueno, mi esposo es un esposo mundano y sí, él no se congrega ni nada, y pues como yo vengo a la iglesia, me estoy enamorando de un hombre hijo de Dios. Ah, la exposición, ¿verdad? Entonces dijo profeta, hermana, ¿usted cree que yo he venido para ayudarla? ¿Y usted cree que yo soy su profeta? ¿Y usted cree que esta es la verdad? Dice, sí. Entonces, eso es un sentimiento colocado por el diablo, porque usted se unió a su esposo y él es su esposo. Usted tiene que pedirle a Dios que le ayude para que él realmente venga a los pies. No renuncia a eso por causa de un placer, por causa de un momento vano, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos nosotros a mirar de que no todos lo que nuestro cuerpo quiere hacer, lo puede hacer, ¿verdad? Y empezamos nosotros a colocar diferentes puntos, aún en un hogar, hablar de, bueno, es una palabra para una audiencia mixta un poco profunda, compleja, incómoda, masturbación. Nosotros realmente cuando entramos a mirar todo esto, yo creo que el Espíritu Santo nos, Él viene a enseñarnos y a ubicar todas esas cosas. Dijo el apóstol Pablo, bueno, en Corintios y bueno, por causa del tiempo, dice el apóstol Pablo, no neguéis el uno al otro, a no ser por causa de mutuo acuerdo en oración. Hay muchos hogares que se están destruyendo por esto. Mire, y hablar de esto, uno dice, no, pero no, a mí hábleme de Chuchito lindo y de Papito lindo y bueno, todo eso está bien. Pero hay hogares que se están destruyendo desde el mero núcleo allá, ¿verdad? Donde esposo y esposa realmente no han encontrado una esencia de parte de Dios. Donde la perversión, donde le abren su mente, ¿verdad? Y por eso hay muchas mujeres rameras que solo por placer, y por esto por el WhatsApp y por el Facebook y sus fotos y sus cosas. Y ahora los hombres. Y empezamos nosotros a mirar realmente, ahora tráigalo usted a una juventud, donde dice la escritura, escápate como gacela de esas pasiones juveniles.
Y empezamos nosotros a decir, realmente el cristianismo no es nada fácil. Y necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo referente a estos temas, ¿verdad? Porque no podemos decir, no, es que yo tengo el Espíritu Santo, y no, que entonces hay situaciones en las cuales Dios, ¿verdad? Si Él lo permitió, porque esto es una vía alterna, pero tiene que ser bien ubicada en un hogar. ¿Un profeta tuvo un hogar? ¿Y un profeta supo manejar eso? Entonces como que se nos baja lo religioso y entramos a mirar de que si un hombre lleno del Espíritu Santo pudo manejar eso, y él se iba con su esposa, de verdad, y en su, él habla de los aniversarios y habla... Entonces, ¿nosotros quiénes somos para omitir eso y decir, no, es que a mí no me pasa? Porque en muchas situaciones es eso. Como yo le decía a mi hermana, mire, que y uno tratando, ¿no?, de hablarle, mira, ¿qué es esto? Mire, cuando el hombre venga a tocar la puerta de su vida, usted tiene, ah, no, no, yo mi estudio, yo mis cosas, yo no, nada de eso. Cuando toca la puerta es donde... ¿Y cuántos creen que hablar de eso llega el lesbianismo a tocar la puerta? Llega el homosexualismo a tocar la puerta. Llegan las perversiones y llegan las salidas de closet y llega todo eso. Usted tiene que saber cómo contrarrestar ese ungimiento. ¿Dónde se purga eso? Digo, profeta, si un hombre viene y le regala una chocolatina a una dama y ella no se lo cuenta a su esposo, dice, ella está abriendo la puerta a un ungimiento. Oiga, tan sencillo como es. Si no se lo cuenta, hay una fisura. Por eso allí los lazos, las cosas, los errores, mire, pasa esto, mire, hablemos esto, vamos y pedimos ayuda. Hay muchas situaciones en hogares. Y debido a ese tema. Entonces, es donde nosotros realmente podemos, y por eso la pregunta del Señor, ¿quién te enseñó? ¿Quién le está enseñando eso? Las charlas con las amigas y amigas mundanas y todas estas situaciones donde entran temas, porque si eso está en la mente del humano, ¿de qué va a hablar el humano? Las palabras con doble sentido, los piropos, esto, lo otro, situaciones van y vienen, nosotros nos prestamos para eso y la palabra. Entonces es donde hay una enseñanza, ¿verdad?, que nos está desviando del conducto correcto. Esa lluvia, aunque es lluvia, porque usted cree que a esta carne le gusta eso. ¿Sí le gusta? ¿El pecado le gusta a esta carne? Es una lluvia, pudiéramos decir, deliciosa para esta carne. ¿Sí? Y por eso yo no puedo encerrarme allí en un espíritu religioso, yo no cojo, yo no toco, yo no miro. Toca es realmente sondearnos en una realidad, donde dice el Espíritu Santo, nuestro pasado volverá otra vez. Y vendrán esos recuerdos, vendrán las personas, vendrán situaciones en nuestra vida, y es donde usted tiene que saber cómo afronta eso. Porque si no, entonces siete espíritus peores. ¿Sí lo dice la Escritura? Bueno, entonces empezamos nosotros a mirar que el diablo realmente es muy sagaz en esto. Dijo profeta, para el diablo traer su enseñanza, ¿verdad?, referente a la enseñanza que había ya, o ya existía, entonces él viene, ¿verdad?, y trae la enseñanza. ¿Y de qué se usó él o cuál fue el factor principal para enseñar eso? ¿Y por qué le funcionó? Porque pues tiene que haber una lógica en eso, ¿no? ¿Por qué funciona realmente lo que el diablo en ocasiones nos dice a nosotros y nosotros le obedecemos? ¿Por qué funciona eso? ¿Usted no se ha hecho la pregunta? ¿Por qué funciona en usted la mentira? ¿Por qué funciona el adulterio? ¿Por qué funciona la fornicación? ¿Por qué funciona eso? Entonces dice el Espíritu Santo, es por una necesidad. Porque al diablo le funcionó en Eva, porque había una necesidad. ¿Cuál necesidad? ¿Qué necesidad era?
ser mamá. El diablo aprovechó eso y le dijo, mire, esto es así, 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 y así, y así, y así, y así. Y entonces las malas conversaciones, y por eso debemos saber con quién están nuestros hijos, con quién los dejamos, y empezamos nosotros a vigilar tanta cosa ahorita, que realmente el atalaya en su casa es usted. Si usted está trabajando aquí en Santiago, vamos a mirar el libro de Santiago. ¿Lo tiene usted? Libro de Santiago 1. ¿Lo tiene usted? Versículo 21. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿qué? Con mansedumbre, ¿verdad? ¿La palabra qué? Implantada. Bueno, entonces hablamos de dos cosas. Plantar, implantar. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso se necesitaban esas dos lluvias, ¿sí? Porque viene esa lluvia y entonces lo que hace es que esa simiente que fue plantada, ¿verdad?, empiece a brotar, ¿amén? Porque por eso entonces se abre este proceso. Dijo el profeta, nosotros no nacemos de nuevo, ¿verdad?, por causa de que el nuevo nacimiento se recibió aquí. Nacimos de nuevo porque fuimos predestinados para nacer de nuevo. O sea que tenía que haber una semilla, una simiente, ¿verdad? Entonces, en esta primer lluvia, ¿verdad?, nosotros venimos con todas nuestras cosas y con todas, entonces la simiente empieza a germinar. Bueno, miramos nosotros en Isaías, ¿verdad?, que la palabra viene y la hace germinar y producir y da semilla y pan, ¿verdad? Entonces, aquí empieza como a brotar la matica, ¿sí? Le salen las hojitas, ¿verdad? Y entonces cuando viene el nuevo nacimiento, por eso una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice el profeta, por eso aún en la denominación hay gente nacida de nuevo. ¿Por causa de qué? De que vino esa primer lluvia. Y ellos fueron beneficiados en esa primer lluvia. Pero entonces, ¿qué sería la rellenura del bautismo del Espíritu Santo? Por eso no es lo mismo. Entonces podemos nosotros hablar de que son dos etapas. Amén. Bueno, dentro de esa misma etapa. Entonces, el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo ya en su plenitud. Amén. Entonces ya nosotros hablamos de que esto sería una madurez, un crecimiento a ese nuevo nacimiento, y por eso se necesitaba esa lluvia tardía. Amén. Porque lo que hace esa lluvia tardía es coger a ese individuo que ya nació e instruirlo realmente para que él produzca. No para que se quede ayunando, vigilando, adorando, yendo a la casa y cargando una Biblia. Requiere de algo más, que él pueda subir a una posición en la cual la palabra siendo implantada en él, implantada, por eso entonces fue plantado desde antes de la fundación del mundo, vino a esta tierra, ¿verdad?, pero por medio de un ministerio. Amén. Porque la palabra, mire lo que sucedió en el cielo. En el cielo Dios viene y trae su palabra, establece las cosas. El diablo se salió de su orden porque Miguel le dijo, a mí me da mucha pena con usted. Usted puede saber mucho y puede ser el segundo al mando, pero usted se está saliendo de su lugar. ¿Por qué? Porque ya había un orden establecido. ¿Por qué Dios mismo no bajó y lo frenó? Era porque el proceso de la palabra ya tenía que estar en carne humana. Ya tenía que estar en para que entre ángeles pelearan de tú a tú. Ya estaban era peleando dos ángeles. Miguel era un ángel, Luzbel era un ángel. Ahí era donde lo que Dios había enseñado a Miguel, Miguel tenía que haber permitido que esa palabra germinara, que produjera en él, para que de los labios de él mismo pudiera la palabra tener un efecto.
Dice el profeta, eso es lo que la palabra está haciendo con nosotros. Esa lluvia temprana lo que está haciendo es germinando en nosotros, preparándonos. Mire, no haga esto, no haga aquello, que eso contrista al Espíritu Santo. No vaya por aquí, mire, venga, haga esto, lo otro. Venga al altar, congréguese, acepte, ¿verdad? Porque la palabra, según Timoteo, es apta para enseñar, para corregir, para instruir. Pero ¿quién hace eso? A fin de que se lleve una obra perfecta, ¿verdad? Por eso quiero mirarlo aquí, Timoteo. Mire, no quiero dejarlo aquí suelto, porque es lo que la palabra realmente, y es a donde ya quiero llegar y nos vamos. Dice la escritura, primera de Timoteo 3, o segunda. Eso. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, amén, a fin de qué, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, amén. Entonces, la palabra tiene que ser transmitida. Amén. La palabra en Miguel corrigió a Luzbel de su error y lo puso donde tenía que colocarlo, pero era la palabra ya realmente aplicada y condensada. Dice el profeta, eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Amén. Que nosotros no solo hablemos, no, allá Dios y Chuchito lindo, y no, es que ojo con el de arriba y el de arriba y... Pero la palabra realmente ya tiene que ser implantada, ¿verdad? Donde usted está oyendo en esta mañana la palabra en una voz humana. Y usted tiene que tener la revelación para asimilarla. Porque esa simiente que usted tiene allí, la única manera, y creo con todo mi corazón que si Dios ha establecido esto y me ha parado aquí en este lugar, no es porque yo quise o porque yo quise ser lo que no, colóqueme, no, es lo que Dios ha establecido y es el orden por el cual nosotros vamos rigiéndonos y aprendiendo, porque también viene la rebelión de Coré. No solo ellos pueden. ¿No es que acaso solo Moisés? Si ve cómo viene ese ungimiento, porque eso es una enseñanza. Pero cuando la enseñanza correcta, cuando Dios vino y trató de hablarle al hombre, al pueblo de Israel, el pueblo no soportó, no, que Dios le hable a Moisés y Moisés nos hable a nosotros. Pero ¿qué fue lo que estableció Moisés? Ayudadores, hombres aptos, idóneos, hombres correctos que le ayudaran. El suegro fue el que vino y le dijo, no, Moisés, usted se está matando solo. Entonces establece un ministerio, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos comprender que es la palabra, no soy yo, no es usted, no es el pastor, no es fulano, no es sutano, es la palabra, ¿verdad? Que ha sido implantada. Por eso es tan importante nosotros como iglesia orar por el ministerio, orar por un pastor, por la persona que se para aquí a predicar. Por eso la escritura lo aprieta tanto al hombre que se para en predicar. ¿Por qué? Porque tiene que ser marido de una sola mujer, porque tiene que haber sido virgen, porque tiene que, porque ahí están los factores. Y entonces si Dios escoge un hombre allí, ¿verdad? ¿Él no será Dios también para decir, usted ya no me sirve? Entonces, ¿de qué me preocupo yo? Yo lo que tengo que preocuparme realmente es en vigilar el control de lo que Dios está haciendo por medio del Espíritu Santo para yo poder producir, para yo poder realmente llegar a la posición. Porque si la palabra realmente está implantada en el corazón de un hombre y yo la recibo, entonces esa palabra está siendo en beneficio para mi vida y yo voy a llegar a que la maldición caiga, ¿verdad? Porque ahí ya no es compromiso del humano como tal, sino de nosotros poder asimilar la palabra, ¿verdad? En esa enseñanza, y entonces cuando viene la palabra, entonces ya no soy yo. Por eso yo tengo que respetarlo a usted, tengo que ayudarle, tengo que saber caminar con usted, porque la palabra está implantada ahí. Y vaya usted, échele la maldición a alguien. ¿Funciona o no funciona? Y vaya usted, échele la bendición a alguien. Ah,
Porque nuestra fe va a producir tanto lo positivo. Qué tremendo, dijo el profeta Eliseo, siendo un hombre de Dios, en un momento de explosión, maldijo a aquellos niños por causa de que se estaban burlando de él. ¿Y qué pasó? 40. Que Dios nos ayude. Pero esa palabra realmente tiene que llegar a tomar el control pleno en cada uno de nosotros, para nosotros poder venir y decir, hoy la novia, la palabra, siendo Dios mismo, tiene que estar en carne humana, ¿verdad? Y cuando esa palabra está en carne humana, sea el demonio, sea lo que sea, en mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mis seres queridos, con mi hermano, con mi hermana, yo tengo la autoridad y el derecho de reprender ese demonio. Aún lo negativo que yo vea en mi vida. Demonio, dijo el profeta, en una ocasión fue a un restaurante y colocó su sombrero allí, donde se colocan los sombreros. ¿Y qué le pasó? Se le prendió un ungimiento y se lo colocó y se sintió diferente. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Reprenderlo, ¿verdad? Y hay cosas que usted sabe que nos están pasando. Tenemos que reprenderlas, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Porque esa lluvia realmente entonces viene a favor de cada uno de nosotros. Dice el profeta de esta manera. Y yo creo también en Santiago 5:14, donde si hay enfermos, y bueno, aquí dice, mucha gente tiene la mala impresión de estas reuniones. Espere, por aquí está. Dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. No solo cada persona en la medida que el Espíritu Santo tenga el don de sanidad en una medida. Todas las manzanas de un árbol ya están en el árbol. Cuando este es una ramita como de este tamaño, cuando él es una ramita plantada en el suelo, cada florecimiento que habrá en el árbol está dentro de él en ese momento. Los frutos no vienen del aire, los frutos no vienen del suelo, los frutos ya están dentro del árbol. La manzana ya está dentro de él. El árbol está plantado en el suelo y lo único que tiene que hacer es beber. Y cuando comienza a beber, tiene que beber más de lo que generalmente es su porción. Y se extiende, empuja. Y de esta manera es que estamos plantados en Cristo Jesús. A través de la inagotable fuente de vida. Y comenzamos a beber y entre más bebemos, más crecemos. Eso es correcto. Extrae los elementos. Y el don hacia donde Dios lo ha llamado a usted, bueno, el problema es que usted no bebe. ¿Todo está dentro de nosotros? ¿Todo lo tiene usted? ¿O alguien se lo va a dar? ¿O alguien le va a quitar? Ya está. Dice, el problema es que usted no bebe. Correcto, usted no bebe. ¿Usted cree que Él es la fuente inagotable de vida? Venid a mí, todos los términos de la tierra, y bebed. Al diablo no le importa que usted venga mientras usted no beba. ¿Ve? Venga y beba. Para eso es esta reunión ahora, para que usted beba. Hay una fuente abierta fluyendo gratuitamente por todo lugar. Solo bebe hasta que no pueda beber más. Y si el árbol solo bebe su porción, estaría constantemente en sequía. Eso es lo que sucede con los cristianos. No beben demasiado. Usted solo quiere beber para crecer un poco y para que alguien más lo vea. Crezca, obtenga un testimonio, encomiéndelo a Dios, créalo, camine en ello, reclame la promesa de Dios, solo recomiéndelo a Dios, créalo. Coloquémonos en nuestros pies. Le damos gracias al Señor. Y entonces, ¿por qué usted no levanta su mano, inclina su rostro? Y dijo el profeta, la lluvia de los apóstoles y la lluvia del Señor están condensados hoy para este último tiempo de la lluvia tardía. Dios escogió una novia, Dios preparó una novia, y este es el tiempo donde ella tiene todos los elementos suficientes para poder producir lo que la palabra dijo que ella produciría. Ella no va a volver vacía, ella hará lo que tiene que hacer.
Padre Celestial, te damos las gracias por tu eterna y preciosa palabra. Entrecortada, Señor, por labios de tartamudo, Señor, hablando a un pueblo torpe, Señor, de muchas y otras maneras, como dijo Isaías, hombre inmundo de labios, hablando a un pueblo que tiene labios también así. Pero Padre, nuestros ojos han visto tu gracia, tu misericordia, Señor. Padre, revela esto, Señor, porque el único propósito de pararnos en un lugar como estos es de ayudar, Señor. Y ser ayudados por ti en esta mañana. Bendícenos, Padre, por medio de esa revelación en cada vida y en cada corazón, Señor. Y que nosotros podamos identificar realmente esos dos maestros en este último tiempo, Señor. Padre, porque hay dos maestros. Está el Espíritu Santo, pero también está el diablo con todas sus cosas. Nos entregamos en tus manos, Señor. Te damos las gracias y así la honra y la gloria sean dadas a ti, en el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hay un niño para presentar y es el hijo de nuestra hermana Lady Pulgarín. Entonces, si puede pasar y así entonces lo presentamos delante del Señor. Y se alistan los de los cumpleaños, la hermana Graciela Redondo. Entonces, vamos así a dar lugar a la presentación de este niño. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo se llama el niño? Martín Alexis Zúñiga. Entonces vamos a colocarnos a favor de esta necesidad y entonces vamos a presentarlo delante del Señor. Soberano Dios y amantísimo Padre, aquí está tu hijo, Señor, nuestro hermano Martín Alexis Zúñiga Pulgarín, Señor. Padre, ellos vienen teniendo la plena seguridad de que tú eres Dios y que tú eres el autor de la vida, Señor. Si no hubiera sido así, no se hubiera manifestado, Señor. Pero Padre, nosotros no somos quien para decir sí o decir no. Tú mismo dijiste, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Ese es el fruto del amor entre ellos, Señor. Y ellos vienen como tutores, como guiadores, Señor, como esos padres. Mi oración por ellos, Señor, para que tú les reveles tu preciosa palabra. Y ellos puedan ser esos guías de este pequeño, Señor, en lo cual venimos a presentarlo delante de ti, Señor, para quitar todos esos agüeros, todos esos amuletos, todas esas cosas negativas que puedan venir a él, Señor, como todo esto que se habla referente hacia los niños, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo coloco mis manos sobre él, lo presento delante de ti, Señor, para que él pueda hacer un trofeo de este precioso mensaje, Señor, y que este hijo pueda unir cada vez más este hogar, Señor, y este hogar sea un ejemplo, Señor, puedan recibir esta tu palabra de una u otra manera, como tú estás tratando con ellos, Señor, y así, Padre, tú le proveas a él la economía, oh Dios, la revelación en su corazón, el sustento, la salud, la guianza a su mamá para que lo pueda crear y sostener para este reino tuyo, Señor, en los cuales realmente tú has designado de esta manera como este hogar, Padre. Lo coloco así bajo tu sangre, invocamos el nombre del Señor Jesucristo y que tu Espíritu Santo sea ese ángel fuerte alrededor de él y de este hogar. Con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Maná, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántos van a orar por ese hogar, verdad? En lo cual, pues Dios hace un trabajo y entonces él es el que se encarga de sacarlo adelante. Y entonces así nuestra hermana Graciela, entonces puede pasar y así entonces hacemos una oración por nuestra hermana y le damos gracias al Señor. Padre Celestial, Dios de la Gloria, Señor, tú eres el exaltado, oh Dios, porque desde antes de la fundación del mundo, tú habías visto esta escena, Señor. Habías visto tu hija, nuestra hermana Graciela, Señor.
una preciosa joya dentro de este reino tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque tú manifiestas en ella una característica especial y para nosotros es demasiado hermoso poder compartir con ella. Te damos las gracias, oh Dios, por ese año más de vida, por cómo tú estás tratando con ella, la revelación en su corazón. Padre, yo coloco mis manos y así reprendo cualquier cosa negativa en su vida. Si necesita sanidad, si necesita perdón, liberación, lo que ella necesite, tú siendo nuestro Padre, el dador de esos buenos regalos, le des a ella en el corazón conforme a su ruego, Señor, conforme a su oración, y así de esa manera la felicitamos y te damos las gracias por ese año más de vida que tú le concedes en el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Manita, felicitaciones, que Dios le bendiga, pero quédese aquí para cantarle feliz cumpleaños. Yo creo que todos pasamos por aquí, ¿no? Entonces, vamos a cantarle feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Contigo el Señor, que te guarde en su amor. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Un año de felicidad. Listo, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por su disposición, nuestro hermano con ustedes. Dios te bendiga, hermano. Vamos a leer el reporte para el día de hoy. 23 de febrero de 2019, nuestro hermano Luis Rueda, lluvia temprana y tardía, adultos 63, jóvenes 12, niños 28, visitantes 3, Biblia 50, para un total de 106 hermanos. Predicador para Silvania, nuestro hermano Joseph Jiménez. Pueden tomar sus lugares, vamos a entonar. Cristo la Roca. Amén. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán desecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los mares, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, las mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre, mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los mares, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por las ofrendas. Amado Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos, Señor, por permitirnos esa oportunidad maravillosa de estar aquí en tu casa de oración, recibiendo tu palabra, Señor, recibiendo la lluvia temprana,
recibiendo, Padre amado, toda esta clase de bendiciones, nuestro fortalecimiento espiritual para afrontar los vientos, las tempestades que se nos avecinan en este mundo. Suplicamos, Señor, bendice cada hogar, bendice cada miembro con su trabajo, Señor, para que sus frutos, sus ingresos mejoren, Señor, para que siempre haya bendiciones. Líbralos de todo accidente, de toda enfermedad, de todo problema y ataque del demonio. Suplicamos, Señor, bendice la ofrenda en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Antes que hubiera luz, antes del tiempo, sí. Antes que hubiera luz, antes del tiempo, sí, había un ser en la inmensidad. Su mente eterna allí pensaba en ti y en mí y en su amor. Un libro escribió, fue tu amor y tu gracia, sí fue tu amor que mi nombre escribió, fue tu amor y soy feliz. No porque poder haya en mí, sino al ver mi nombre allí. Mi nombre allí. En ese libro sí, él pudo ver el fin y ver que yo perdido iba a estar. Su mente eterna allí mis gritos pudo oír, y un cordero santo inmoló. Fue tu amor y tu gracia, sí fue tu amor que mi nombre escribió, fue tu amor y soy feliz. No porque poder haya en mí, sino al ver mi nombre allí. Mi nombre allí. Y hoy estoy aquí, soy yo quien piensa en ti, mi mente piensa solo en tu amor. El libro que me dio la plena redención es el Espíritu que mora en mí. Fue tu amor y tu gracia, sí fue tu amor que mi nombre escribió. Fue tu amor y soy feliz. No porque poder haya en mí, sino al ver mi nombre allí. Mi nombre allí. Fue tu amor, fue tu amor y tu gracia, sí fue tu amor que mi nombre escribió. Fue tu amor y soy feliz. No porque poder haya en mí, sino a
al ver mi nombre allí, mi nombre allí. Amén. ¿Cuántos están felices de ver su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a despedir ese servicio y vamos a salir cantando Trigo Soy. Señor Jesucristo, gracias Padre, porque tú, Señor Jesús, nos has dado una lluvia temprana y una lluvia tardía, Señor, donde, Señor, podemos manifestar que tú, Señor Jesús, nos elegiste antes que el mundo fuera hecho. Por lo tanto, las enseñanzas de Satanás no pueden prevalecer con nosotros porque hemos sido enseñados por el Dios Todopoderoso. Salimos de este lugar, Señor, y te rogamos, oh Dios, que vayas con nosotros, que estés, Señor Jesús, en nuestras vidas, que, Señor, haya una influencia de tu palabra a través de nosotros, Señor, para alcanzar al necesitado, al afligido, al que está caído, Señor Jesús, y que podamos, oh Dios, ser, Señor, esos hijos que levantamos, Señor Jesús, nuestras manos como trigo, dándote, Señor, a ti la honra, la gloria y la alabanza, y donde quiera que vayamos, Señor, los seres humanos a nuestro alrededor te puedan ver en nuestra actitud, en nuestra vida, en nuestras palabras. Te lo rogamos, Señor, mientras salimos de este lugar, que tu ángel protector vaya con nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden tomar sus lugares. Trigo soy, del granero, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero. Yo voy, ya se acerca en el cielo la cosecha, en los campos del Señor, el del Señor. Y aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, del granero, del Señor, el del Señor, por la sangre.